Un niño de 4 años ha sido trasladado al Chuo tras ser atropellado por un taxi. El pequeño salió corriendo del local de su padre en Asmercedes para ir a jugar al parque de enfrente. En ese momento trató de cruzar la calle cuando se aproximaba un taxi que finalmente acabó pisándole el pie derecho y provocándole una caída en la que se golpeó la cabeza. Hasta el lugar se trasladaron 2 unidades de la policía local y una ambulancia para tratar al menor. Todos estaban consternados por el susto. El taxista, que acababa de dejar a unos clientes en la esquina, no tuvo tiempo de reaccionar porque el niño cruzó rápidamente sin mirar. El padre también aseguró que este salió corriendo y no escuchó el ruido del vehículo, puesto que es híbrido. Finalmente, el menor ha sido trasladado al Chuo para una exploración más exhaustiva. Sí, claro, el niño salió, bien venía, no fue culpa de nadie. El niño tiene 4 años, mucho que le digas, ya no puede salir. Y yo que salí, él salió atrás, yo estaba del lado de la plaza y cuando miré para atrás ya el coche lo había chocado, no vi ni cómo pasó. ¿Y qué lesión llevaba el niño? Pues en principio el pie, no, tendrán que mirarlo y revisarlo porque bueno, cayó también de espalda para atrás, no sé, tendrán que revisarle la cabeza, ¿sabes? Pero yo creo que no, estará bien, solo será el pie, no lo sé. A ver. El susto sobre todo. Más que nada el susto.